50 centavos para la pinga, chucha madre que la para la pinga, que le quede vuelvo, a la pinga. Samu no te iba a montar el satélite, ¿no? Hasta en los lagos tengo dos, para que te vean, más para que te estés dando cuenta de lo que está pasando. Ah, mira cómo tiene el hueputa parcerito. Flaco. ¿Qué estás comiendo? Te compan. ¡Me importa esa porquería! ¿Tú crees que mi hermanito va a estar pasándola por ti? Mira lo que le tengo aquí, ¿ves? ¡Pásame el pan! ¡Pásame el pan, por favor! ¡El pan de la hamburguesa, chucha! ¡Chucha, tu madre! ¡Mira! ¡Yo estoy comiendo hamburguesa! ¿Qué tú se te tienes comiendo ese fucking sopetón de manera de... con aspecto de bulto? ¡Pan con queso! ¡Pan con queso! ¡Y tortilla! ¡No estás cabreado lo mismo! ¡Tú no tienes ni estómago! ¿Cómo se te ocurre meterte con esa fucking bolsa de... bolsa de bofe? ¡Te va a morir con el colesterol! Ah, ya mira cómo te ve, ya ni su cara se maquilla. Mira cómo el man quedó como una percha. Ah, mírame. Ah, parezco un álbum de ilustración. Mírame. Lo voy a confundir con los barrotes cualquier día. Por tu culpa. Pero yo sí te voy a decir, si mi hermano no lo va a hacer, yo sí la voy a mutilar. ¿Sabes lo que va a pasar? Apenas salgamos, te vamos a dar un redoblón. Y te voy a hacer un poco bolo. Y te vamos a cuenta a los dos. Mierda. Esa fue la última, esa va a ser la última vez que tú pruebes lo que es 12 pulgadas fuera de cabeza. Porque aunque sea lo último que haga, te atraparé, pitufina. Yapea, misil, yapea. Estamos cabrios de la cizaña de ese y que loquillo. Loquillo, tú quieres retar campeón de la COC, ¿o qué? Díselo, misil. ¿Qué es lo que es, loquillo? Estoy cabrio de señal por las redes sociales. Vamos a embolillarnos rápido. ¿Qué es lo que es? Marca fuerte. ¿Te atreves o qué? ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Qué es lo que es? Marca todo fuerte. Habla, loquillo. Ahí está el misil. Esperamos tu respuesta, loquillo TV. ¿Ella tiene licencia? Sí, tiene licencia. Enséñemela, pues. ¿Por qué se la tengo que enseñar? Usted fue el que nos chocó. Yo. Usted nos chocó, yo, señor. Vamos a llamar al tránsito, pues. El tránsito lo estamos llamando, señor. Llámela. Ajá. Llámela. Desde el tránsito. Yo no estoy haciendo nada. Con mi mono bien dañado, bien tomado, como usted está. Llámela. Llámeme. Bien borracho, sí. Su cédula, sí, deme su cédula. ¿Cómo no? Cédula y licencia. Cédula y licencia. Deme la cédula. Cédula y licencia. Esto no puede estar tomado así como usted está tomado. Usted ve el choque que usted me ha dado en mi carro. Yo le compro 2-3 carros a eso. Ella no tiene licencia. Ella es una menor de edad. Ah, sí. Vamos. Bueno, vamos al tránsito. Mírame la cámara donde sea. Tatiana Caballero Oricel se llama. Caballero, yo soy santiagueño. Míreme, de PC, soy cholo. Ah, bueno. Señor, usted preso va a ir. ¿Cuál es su nombre? Preso voy a ir con usted y con ella también. Va a ir presa conmigo. Ella va presa conmigo. Si tú fuiste el que irrumpiste el choque. Tú fuiste que no diste a, fuiste a dar una vuelta que no fuiste a dar. ¿Qué vuelta voy a hacer yo aquí? Yo puedo roncar, mira. Vaya a dormir, váyase a dormir, váyase a la verga que cabrea, cabrea. Sábelo, loco. Y para adelante no hizo nada, loco. No. Porque yo iba para adelante, loco, yo iba a mi casa, loco. Yo creo que iba en familia. Yo voy para adelante, comando. Ven para adelante. Mira cómo me trata, mira cómo me trata. Como un perro, loco. ¿Qué pasa con un perro? ¿Qué se te puede resolver el día aquí? En todo, en la libertad, en la hambre, en todo. Hola. En el hospital, en la clínica, todo. Todo, estoy pasando páramo, estoy sufriendo aquí adentro. Que sopa, hagan algo, dense cizaña. Está tu mamá,
cuidado, chucha tu madre. ¡Hijo de puta! ¡Ven para la piña! ¡Apétalo, pues, chucha tu madre! ¡Chucha la tu madre, pues tú! ¡Hijo de puta, vecino! ¡Chucha la piña! ¡Hijo de la pecaría de queso! Está tu mamá para curar, oye, chucha tu madre. A mí cuida tu mamá, a mí chacín la fondó, oye, chucha tu madre. No son malos. Ay, fúchilo. Fuchi, fuchi. Sí. Ay, quítate. Yo estoy por acá, papá. No, filo, espera, gobierno. El gobierno lo va a esperar. Ay, fuchi de aquí. Fuchi, me voy, pues. A mí, muy idiota. ¡Quítate! Le voy a decir a esas mujeres que le gustan y quieren venir a agarrarme a mí de maricón. La próxima vez me voy a tirar del puente de este puente San Pedro, pero solo no me voy a ir. Me voy a ir con ella y con su marido también. Me voy a tirar con los tres, nos vamos a tirar y nos vamos a morir los tres. Ya está bueno que me estén cogiendo a mí de maricón. Nombre completo. Muy buenos días, mi nombre es Nichelle Kenyon. Yo vengo a decirle dos cosas a los periodistas que informan mal la noticia. Uno, los curundeños no somos parásitos. Los parásitos son ustedes que están sentados en una silla cobrando toda la plata. Esos son parásitos que viven en cuna de oro. Dos, usted no sabe lo que nosotros pasamos en carne propia. Ven, te invitamos a que vengas y vivas lo que vivimos los curundeños. Basta. Ay, hermano, no te pongas ahí, loco, que te va a caer, bro. Me estás grabando a mí para salir, para subirlo en el internet. Ah, loco, ¿cómo te voy a grabar? ¡Pinga, rueda! ¡Ey, no te tires, rueda, loco! ¡Rueda, huevado de verga! Está durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Qué pasó, papi? No puedo decir nada, tú estás lento. Está durmiendo. No puedes. Digamos como un obstáculo a este momento, si no lo ves como un aprendizaje, estar en la selección, ¿no? No, yo siento que ellos son hombres igual que yo y normal, si ellos... Voy a sacar a chucha y sumar a él. ¡Ay, lo mato! ¡Ven, chucha! Rosana, saludo. Verga, tiene sida. Está por ahí subiendo perras que cagando ella. Pega la verga. Me veo bien. Yo. Ese corte es Tompo. Miren ese corte. Ese corte es Stone Cold. ¿Cuál es ese corte? Tompo con Jean-Claude Van Damme. ¡Achala! El malo era Tompo. Ya te es una película, ¿no? ¡Tompo! Sí, y voy a trenzarlo así como Tompo. ¡Duc, duc, duc! Cógelo largo. ¡Ofi! Ya ves. Se acabó Brulí, se acabó Jessie Lee, se acabó todo. Ajá. Ya pichan. Yo soy ahora, Tompo, el malo. Voy a actuar como el malo. ¿Como el malo? Sí, pero tengo que trenzarlo. ¿Cómo se llama? Tompo. ¡Tompo! Sí, el que pelea con Jean-Claude Van Damme, loco. Ah, ya te copié. Deporte sangriento. Ah, ya. Y ese es el corte de Tompo. Okay. Miren el corte de Tompo. El barbero puso en video y todo, chucha, se verá que se parece. ¡La verga! Míralo igualito. ¡Tompo! Va pa' Facebook. ¡Tompo! Quiere tres. Ya te copié. Dale. Rápido, te voy a dar de parecida. ¿Sí? Mira, chucha. Ya la Otra. ¡Tompo! ¡Jackie Chan! Dale otra para estar ahí. Tompo, dale. Dale que te estoy grabando. ¡Ey! Esa fue la para. Mírala, la física. Ya la verga, Tompo. Bien, 60 meses
me echaron, ¿verdad? Tengo 7 meses de estar condenada, no tengo mandamiento, todavía aparezco como procesada, yo no entendí. Una mujer enferma como yo, diabética con la presión y todas las enfermedades que me tienen. Por favor, haga algo usted, Calderón, ayúdeme, que usted puede hacerlo. Así como ayuda a fulana y a sultana, usted me puede ayudar a mí también. No porque soy la más negra y la más fea de tu penal, no me va a ayudar a mí. Ayúdame a mí también. Tengo 6 chamacos. Soy papá y mamá porque el papá de mis hijos se murió. Y como dice ella, que todas las mujeres de Curundú tenemos 7 y 8 hijos, porque queremos, no. Prefiero tenerlo antes de tener un cementerio atrás de mi casa. Eso no es justo que hablen así de los curundeños. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Ya estamos cansados y esto hasta aquí llegó. ¿Tú estás dispuesto a pagar los apartamentos? Mira, para hablarte la sinceridad, yo no estoy dispuesta a pagar. ¿Tú sabes por qué no estoy dispuesta a pagar? Porque yo tengo 26 años y yo nací aquí. Y no es justo que yo tenía mi casa propia y después decir que eso no es mío, porque tengo que pagarlo. Ellos no trabajan, ellos abusan. Yo te lo puedo decir, que ya yo fui delincuenta. Ayuden que ustedes pueden también, dense de eso, lo que los policías cabrean. Lambuleado se llama ese pelado. El otro le decía, que lambuleado, no te tire. Y él decía, me voy a tirar, pues el otro le dijo, bueno, tírate. Que yo había venido para la cita de pediatría a mi bebé. Y cuando yo salí que me dieron, dije, hay un muchacho que se quiere tirar. Y la señora me dijo, y que este ranguleado. Y yo, ay, yo lo conozco. Y yo, oye, hermanito, habla de un dusuá. No te tires, Cristo te ama. Y él me miraba así. Y yo, no te tires, no te tires en mi cara, Dios te ama. Y los guardias lo cogieron. Quiero preguntarle al ministro de Vivienda y Reordenamiento Territorial, Mario Chelet. ¿Dónde se vive con $200? Que me lo diga, donde me dé la respuesta y me consiga el cuarto, yo me voy. Que me consiga un cuarto, yo no lo... Que él mismo, Mario, consígueme el cuarto, que yo me voy. Consígueme el cuarto que cuesta $200, que yo me voy. Pero un cuarto donde mis muebles quepan, porque yo tengo muebles grandes. Mi nevera es big. Mi sillón es big, mi cama no es 3/4, mi cama es king. Aquí en Brooklyn, donde yo vivo, yo duermo en una cama king size. Así que en el cuarto donde quepa mi cama king size, mi plasma grandote de 31 pulgadas, donde eso me quepa, yo voy a vivir. De menos no, no me vas a desmejorar la calidad de mi vida. De bala que salía, eran serias de allá adentro, eran ráfagas. Ellos dicen que nosotros somos los que metemos la pistola. Imagínate, o sea, una metra cabe en un tontón, una metra no cabe en un tontón. Tarde o temprano, yo sé que tú vas a revisar mi estado, tú sabes cómo, ¿eh? Pero vete pa' la pinga, chucha de tu madre. Ojalá que un bug te fucking atropelle, el hueputa, malagradecida, lo que es chucha de tu madre, de tu. De toda tu fucking familia, hombre, chucha de tu madre, te fucking odio, li hueputa, chucha de tu madre, hueputa, hasta que chucha, que te atropelle un metro, un bus, una vaina así, no, más solo Dios que me puede castigar por decirte esa maricona, pero vete para la fina, li déjame decirte con la oreja que, ok, te vas a un coro cuando tú seas más vieja. Mami, dame un beso, tú me gustas, pero yo no quiero caer preso. Yo tengo un pan, un jamón y un queso, y a ti se te hace la boca agua, pues me aderezo. ¡Ay! Ay, hermano, nomás dame un favor, que mi vieja no vea esto. Idiota, tu papá que perdió un día de trabajo, voy a reconocer. Guapo, loco, fefo, loco, loco. Fefo, chucha, guapo. Oh, cielo. Oh, loco, fefo, brillo, prende. Que no huele. Lugra, el medio. Oh, guapo. Rimo. Los manes del grupo están cabreados de ti con tu cueca y tu huevazón. Pórtate con un hombre, pon tus pies sobre la tierra. Nadie sabe quién soy yo, nadie sabe quién será. Pero ¿tú sabes cuál es qué? Ya estoy resuelto.
chucha. Tiene que pagar, que pinga. Verga. Pero corredor en bomba. Vengo a 200. Chucha. Pinga. Yo soy yo, que chucha. ¡Ah! Que verga. Y se me cayó un billete ahí, que pero que pinga. Chucha, qué porquería, papi. Borra toda esa vaina. No, suave. Suave. No, quita toda esa vaina. No, no, pero si le trae hasta un loco. Dame un pulido, mamá. Ey, no, suave. Yo no veo eso, ya no veo. Ya yo lo vi. Papá, quita esa vaina. Ey, suave. Es un feo. Ey, está. Ay, pollo, pero. ¿Y dónde verga estamos? El reloj, cuando Andrés quiere aparecer y que la montaña rusa. Está bien fota asqueroso. Chalo, odio. Mira, mira, mira. Esas son agresiones que cualquier otro hombre te rompe la cara. ¡Chamarre! ¡No me estoy grabando! Chucha de tu madre, loco. Anda, mamá pinga, con tortillera. ¿Sí? ¿Tú lo quieres ver? ¿Tú lo quieres ver? Te echo la leche en la cara. Déjame hacer mi trabajo, chucha madre. Prende la vaina, borra y prende. Buenas noches. Yeah, yo, ey, my music, yeah, yo, ya la bestia, que es pleno. Ay, alguien se cagó aquí. Ey, dejen el relajo, que esta vaina no es así tampoco. Señor, usted nunca se ha pedido un tema. Yo. Pues mi madre, gracias por no meterme un puñete. Espérate, del primer día que te vi, me enamoré de ti. En vez que se me paró el corazón, se me paró el pipí. ¿Qué será? ¿Será? Whatever will be, te gusta chupar pipí, ven y chúpamelo a mí. Pausa y volvemos. Escuchando una vuelta en el rojo, fuero chucha. Una vuelta en el rojo, papa. Me cuesta eso, papá. Brother, anda. Están llevando en un patrulla conmigo, Eliezer. Yeah, yo. Ah, el comandante que está aquí, que no me sé el nombre, déjeme buscarle el nombre. Campo, ¿qué dice aquí? Campo, Olimpo, yo no sé qué dice. Y me meto Julio, dale un besito, Julio, a las muchachas, saluda a la del grupo. Saluda a la del grupo, miren cómo me lleva. En el patrulla, miren cómo me llevan. Amigo, saluda a la muchacha que está ahí, la teniente, saluda también. Para que sepan, abuso policial en la puerta de mi casa. No tan creyendo. ¡Tócame! ¡No quiero que me toques, que te la muestro en ayugular, oí! Aquí nadie le va a pagar su pasada a esta hueva por estar chifiando boletas. Él no va a meter por acá un tren en Juan Díaz. Yo no quiero este tren, yo soy para mi hueputa casa. Estoy cabrida, tengo hambre, estoy estresada. Ah, sé que yo me traumo una vez. Te pago a hueva que también tiene cara de idiota. ¿Sabes algo? Bájate y camina para el corredor. ¡Idiota, vame! ¡Vamos! ¡Dispano, mi hijo de puta, casa! ¡Vamos! Tienes que hablarle claro a uno para que uno se haga contra el bus. Para que uno tiene que pagar tu boleta, pedazo de maricón. ¡Vamos! Yo creo que tú me vas en la piquera. ¡Mírame bien, foquipavo de la verga! ¡Vámonos en la piquera! ¡Tú del chofer! ¡Me van a bajar la piquera! ¡Mavidiga! ¡Cuequito! Ah, no, una llamada perdida.
Mándala para Facebook. Pues esta vaina sabe cómo hay con fleco. ¿Sí o qué? Ya no se bala como antes. Ay, ya no se bala como antes. Mami, mándala para Facebook. ¿No? ¿Sana, comprate esa? ¿Sana, comprate esa? Ya me la robé. Ah, ¿tú no compras nada? No. ¡Ey! ¡Que no me le! ¡Que no me le! ¡Ay, no! ¡Yanco! ¿Cómo tú sabes que esa es mi perra? ¡Esa es la nueva! ¡Hala! ¡Cabrón, ya no te quedan balas! ¡Hala! ¡Cabrón, ya no te quedan balas! Sassy Cruz. Que tú deseas, buenas noches. ¿Tú quieres un Big Bang o papa arandada? Soda negra. Tengo un desayuno de luz. Puma Fury. ¿Sabes cuántas chuchonas están atrás de mí esperando que me tire el chucha? Mario Verón, suso. Run the rhythm, fun, run. Run your ass. Escucha, yo hablo primero. Si no quiero oír que yo hable, entonces vete para la verga. En serio. Ese culito mío y el que te toca se muere. El negrito que te porta los niveles. Me manda los emojis cuando quiere que la suene. Mami, tú sabes que tengo los papeles. Ese culito mío y el que te toca se muere. El negrito que la nena se pone caliente, me morne, me dice al oído, ¿por qué te me conde? Tienes eso, ya me prende una vez. Saca el phone y apaguemos la TV. Ese culito tuyo me pone a hablar bebé. Aprendo el dialecto de tu cuerpo en el mundo.